Hola, hola. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Mi nombre es Cris Huerta, un gusto estar aquí con ustedes en este gran estreno, este programa, este nuevo capítulo en mis experiencias y en mi compartir de toda esta información de lo que es el mundo espiritual, el mundo holístico. Y pues bueno, en este momento quiero primeramente que nada presentarme para que conozcan un poquito de mí, que sepan quién les está dirigiendo la palabra, con quién se están dirigiendo en este momento. Mi nombre es Cris Huerta, yo tengo cerca de 9 años dedicándome a la sanación espiritual. Empecé con Reiki, posteriormente a eso fui tomando otras técnicas de sanación energética, de el despertar de la conciencia divina. Y pues bueno, fui creciendo, me fui desarrollando en varias técnicas, fui creando mi propio estilo o lo que más se ha alineado con mi proceso, con mi trabajo espiritual. Y pues bueno, aquí estoy para compartirles un poco de esto que me gusta, de esto que me encanta, de esto que me he dedicado por 9 años. Entonces, bueno, espero que sea de su agrado y que podamos transmitirles un contenido de valor y de calidad para todo lo que ustedes quieran aprovechar de estos conocimientos. Primeramente que nada, recordemos que estuve hace unos días aquí con Walter, estuvimos una muy buena plática que nos quedó corta un poquito y pues bueno, quería dejar algunos temas para llegar a platicarlos con él otra vez, pero pues se me hace interesante que pueda abordar un poquito más estos temas con ustedes más directamente, aparte de que tenemos una dinámica que vamos a trabajar con 2 personas aquí en el set el día que yo venga con él. Entonces pues bueno, para no atropellarnos en tiempo y para que ustedes también puedan entender dinámicas, meditaciones que yo quiero compartirles en un futuro muy cercano, quería empezar con algunas meditaciones, compartirles algunos conocimientos, pero tal vez falte anclar un poquito las bases, la teoría de lo que vamos a realizar, porque tal vez no todos estamos familiarizados con esto. Entonces bueno, yo platicaba el otro día aquí con ustedes, con Walter, que nosotros somos energía. La energía es lo que nos sostiene para que nosotros tengamos esta vida o esta experiencia. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros morimos, posteriormente a que morimos, el cuerpo se va descomponiendo. Pero mientras estamos vivos, en la mayoría, no sucede esto. Hay casos en que ciertos órganos o ciertos tejidos se necrosan o se mueren. Esto es porque tienen alguna falla en algún sistema, porque el órgano está enfermo, pero también quiere decir que la energía ya no está presente ahí. Cuando no hay energía, no hay vida. Entonces, mientras nosotros estemos vivos, la energía va a estar circulando a través de nosotros, en menor o en mayor medida. Pudiéramos compararnos con unos focos. Un foco de 10 watts, un foco de 20 watts, uno de 50 watts. Nuestra energía o nuestra capacidad energética está medida a través de qué tanta capacidad tenemos de nosotros poder sostener, canalizar y dirigir estas energías. Va a haber personas que tengan muy poca capacidad de energía, entonces pues muy rápidamente se cansan, no hacen muchas actividades, son personas muy pasivas, tal vez se enferman mucho. Va a haber otras personas que tienen demasiada energía. Entonces, pues son muy activas, muy dinámicas, les gusta andar arriba abajo, normalmente son muy saludables. Entonces, esto es como la energía que es nuestra plantilla espiritual a través del cuerpo físico se alinea y le está dando todo este soporte o toda esta vitalidad. Entonces, yo quiero compartirles técnicas, pequeñas prácticas, meditaciones para que cada vez más vayamos subiendo nuestro nivel vibracional, que vayan aprendiendo a liberar emociones, a liberar creencias, que vayamos quitándonos muchas cosas que nos están mermando nuestra calidad de vida sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Entonces, para que podamos desarrollar todo esto de la mejor manera, porque a veces soy un poquito intenso cuando les estoy compartiendo algunas técnicas, algunas meditaciones, y mis alumnos no me dejarán mentir, hay que comenten cómo les han ido en las meditaciones. Todo es muy padre el trabajo, pero sí me gusta que trabajemos duro en todo lo que necesitamos resolver y sanar. Entonces, les voy a platicar un poquito aprovechando este programa, todo lo que yo pueda compartirles en las palabras de a centavo más fáciles que me puedan comprender. Si tienen dudas respecto a algún punto, algún tema, háganmelo saber, ahorita checo los comentarios, pero bueno, voy a tratar de ser lo más ameno posible con esta información para que todos me lo puedan comprender. Si tienen dudas, luego, luego, por favor, quiero que me hagan el favor de ponérmelo en los comentarios. Primero les voy a explicar algo y luego vamos a pasar a ver algunas imágenes que van a ilustrar lo que les estoy diciendo. Entonces, primeramente que nada,
todos somos energía que estamos dentro de un cuerpo. Digamos lo mismo que una botella con agua. La botella, el frasco, es mi cuerpo físico y el agua que está dentro es mi esencia, es mi energía, es todo lo que me conforma. Entonces el cuerpo, que es el templo del espíritu, es nuestra herramienta, es nuestro vehículo para que nosotros nos desenvolvamos en este mundo físico. ¿Cómo se hace el anclaje de que mi energía esté dentro de este cuerpo? Nosotros tenemos un sistema de chakras o de centros energéticos que nos ayudan a regular y a mantener el flujo de nuestra energía constante. Y me preguntarán ustedes, ¿qué es un chakra? Un chakra es la palabra en sánscrito que se le dio a través de la cultura de los hindús a este centro energético, que es como un vórtice, que chakra significa literalmente rueda que gira o movimiento giratorio. Entonces este chakra o esta burbuja de energía es como una memoria USB que encripta toda esta información, y al igual que el corazón, al latir bombea toda la sangre e irriga todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros sistemas. El chakra también hace unas pulsaciones o hace unos movimientos donde bombea esta información o esta energía a través de todos nuestros canales energéticos. Lo que el corazón hace a nivel físico, nuestros chakras lo hacen a nivel energético. Y aquí tenemos una imagen que nos representa muy claramente dónde están ubicados nuestros 7 chakras principales. Según la cultura hindú, nosotros tenemos 365 chakras. Chakras primarios, secundarios, terciarios, es decir, en nivel de importancia. Aquí en esta imagen vamos a ver los 7 principales, los 7 correspondientes a nuestro canal central de energía. Y podemos verlos desde abajo hacia arriba. Los vamos a numerar como chakra 1, chakra 2, chakra 3, pero ahorita les voy a dar sus nombres en sánscrito. El primero, que está en la base de la columna, que es el de color rojo, lo que nosotros estamos viendo ahí es una representación de su mandala, o cómo, digamos, lo representan los hindúes, y pues bueno, ya se ha expandido a toda la cultura oriental también, cómo representamos el símbolo de ese primer chakra, es en color rojo. Este chakra, su nombre es Muladhara, o le podemos decir aquí en occidente fácilmente chakra raíz o primer chakra, para no complicarnos mucho. Este está ubicado en la base de la columna y este es el que nos ayuda a arraigarnos a la tierra. Este es el que nos ayuda a que nos conectemos con el planeta, a que nos conectemos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con todas las cosas materiales, el trabajo, el dinero, todo lo que es el sustento, el nosotros poder crear a través de manifestarlo en el plano físico. ¿Qué es esto? Que yo pueda manifestar tener un trabajo, que yo pueda manifestar tener dinero, que yo pueda manifestar comprar mi mandado, mi despensa, ropa, los lujos que yo quiera darme. El segundo, que es el que le sigue, está ubicado en el vientre o 3 dedos debajo del ombligo. Este es el chakra Svadhisthana o chakra del sacro o segundo chakra, tranquilamente. Y este chakra es el de los sentimientos, o más bien dicho, las sensaciones, todo lo que sentimos, toda la manera de sentir, de percibir el mundo exterior, si es placentero, no es placentero, me agrada, no me agrada. Este es el chakra de la energía creadora, de la energía sexual, y es el de las relaciones. Este chakra es el que me va a ayudar a que yo me relacione y me vincule con las personas, llámense mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, las parejas, los amigos, cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono con mis compañeros, con los conocidos, los desconocidos, los amigos, los enemigos, con todo. Todo lo que sean vínculos de relaciones, ahí se empieza a mover esa energía. Más arribita tenemos el tercero. El tercero es el chakra Manipura o chakra del plexo solar o tercer chakra. Vamos a dejarlo así en futuras ocasiones para que no se nos complique la vida. Ese chakra es en color amarillo. Y este es el chakra de las emociones. Aquí es donde todas las emociones se etiquetan, ahí es donde empieza a emerger nuestra mente, nuestros pensamientos. El cerebro es como el ordenador, la máquina, el procesador, la computadora que va a gestionar todos nuestros procesos mentales, pero la mente se empieza a gestar desde el tercer chakra. Ahí nosotros empezamos a etiquetar. Lo que en el primer chakra es instinto, el primer chakra es como nuestro instinto base de supervivencia, es nuestro instinto de
Si algo me causa miedo porque temo por mi vida, pues huyo, peleo, me confronto. El segundo es esta sensación, cómo me hace sentir. Me hace sentir agradable, desagradable. Voy hacia las sensaciones. Y el tercero ya me está dictando que yo etiquete esto que estoy sintiendo. Ah, esto que estoy sintiendo lo voy a catalogar como alegría. Ah, esto que estoy sintiendo lo voy a catalogar como sufrimiento. Ah, esto lo voy a catalogar como envidia. Ahí empezamos nosotros a gestionar estas etiquetas de las emociones. Más arriba tenemos el cuarto chakra. Este chakra está en el centro del pecho. Obviamente se va a llamar chakra corazón. Su nombre en sánscrito es Anahata. Vamos a dejarlo como cuarto chakra en color verde. Y aquí está asentada la energía que me equilibra en los planos físicos y espiritual. Al ser el que está en el mero centro, tiene tres abajo, tiene tres arriba. Los tres chakras de abajo, los primeros tres, son los que me conectan más con la parte física del planeta, de la tierra, de lo humano, de lo material. Y de ahí para arriba, los siguientes tres me conectan más con todo lo que es más sutil, más energético, más espiritual. Ese chakra me va a dar esa combinación o ese equilibrio. Ese es el chakra del amor divino, del amor incondicional. Tenemos otros centros que están ahí cerca, pero bueno, por el momento vamos a simplificarnos y vamos a quedarnos con este. Este es el chakra del amor, del perdón, de la compasión. El primer chakra está vinculado también hacia las piernas, que son como nuestras raíces, como si fuéramos árboles. Las piernas son nuestras raíces que nos conectan a tierra. Y el cuarto chakra se conecta con los brazos. Los brazos son una extensión de nuestro corazón. Por eso cuando nosotros queremos mucho a alguien, ¿qué es lo que hacemos? La abrazamos, la estamos cobijando con nuestros brazos, que estamos extendiendo toda esa energía de cariño, de amor, de aprecio, toda esa buena onda. Entonces nuestros brazos son una extensión de nuestro corazón y a través de él damos y recibimos. Ahí está el equilibrio de nuestra energía. Arriba de este chakra tenemos el quinto, que es el chakra de la garganta o Vishuddha. Este chakra es el de la comunicación, la expresión, es el cómo yo manifiesto hacia afuera lo que hay en mi interior. La expresión viene tanto desde el hablar, todo lo que yo hablo, lo que yo comunico, lo que yo expreso, pero también lo que yo no digo y que se manifiesta hacia afuera, es decir, mi lenguaje corporal, el cómo yo acciono o reacciono, mi forma de ser, todo lo que refleja la comunicación de mí hacia el mundo, hacia el exterior, hacia las personas, todo eso está regido por el quinto chakra. Arriba tenemos el sexto. Ese es el Ajna o Ajna, que es conocido también como el famoso tercer ojo o el chakra sexto. Vamos a dejarlo así tranquilamente para no confundirnos tanto. Ya como quiera, después hablaremos un poco más a detalle de cada uno. Pero ese sexto chakra, que es el tercer ojo, es mi visión, es cómo yo me veo a mí mismo, cómo veo a la vida, cómo veo las cosas que me suceden, cómo veo todo lo que está alrededor de mí. Vamos viendo que es también mi forma de percibir la realidad. Si la forma en que yo percibo mi realidad no es la correcta, pues bueno, quiere decir que este chakra está un poquito atrofiado, está un poquito bloqueado, entonces yo no voy a tener una visión clara del mundo. Más arriba tenemos el séptimo chakra, su nombre es Sahasrara o el chakra de la coronilla, y este chakra es el que me da mi conexión divina con mi propia esencia o con mi ser superior, mi conexión con los ángeles, con los maestros ascendidos, con Dios, con todo lo que es divino. Entonces el primer chakra me enraiza a la tierra, al plano material, y el séptimo me arraiga con todo el plano espiritual, con todo el plano divino. Estos son nuestros siete chakras principales, nuestros siete chakras bases, y vamos a pasar a la siguiente imagen donde también están los siete chakras, pero ahí vamos a ver cómo está más o menos la distribución a nivel espiritual o a nivel energético. Los chakras sí son esas bolitas de energía bonitas que vemos en la imagen anterior, pero digamos, a nivel energético tienen esta forma, son como unos conos que están girando, entonces por eso la palabra chakra o rueda que gira, si los viésemos de frente, serían como una rueda que va girando en una forma cónica. Entonces ahí vemos, el primero que está abajo es un cono hacia el suelo, hacia la tierra, hacia la Pachamama, donde nosotros estamos absorbiendo o estamos conectando nuestra energía de esa forma. Y el séptimo está hacia arriba, conectamos con toda la parte espiritual o con toda la energía superior. Y todos los chakras que están en medio tienen, digamos que, una parte frontal y una parte posterior.
ambas están equilibrando las funciones del chakra. Y estos chakras se expanden, depende de qué tan limpios o qué tan sanos estén. También el hecho de que estén muy extendidos quiere decir que hay algo que no está funcionando bien en el chakra, pero pues bueno, eso lo vamos platicando ahorita en un momento. Nuestros chakras son nuestra principal puerta de entrada a cómo funciona el mundo espiritual. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito de esto y me gustaría en el próximo programa, si es que en este ya no tengo oportunidad, que vayamos haciendo algunas pequeñas dinámicas, algunas pequeñas prácticas en las cuales vamos a ir conociendo más profundamente o más íntimamente cada uno de estos chakras. Los chakras tienen comportamientos diferentes. Una cosa es la teoría sobre un chakra, pero otra cosa es ya sentirlo, es ya estar en contacto con él, es irlo limpiando. Entonces ahorita vamos ahí más o menos conociendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo energético que hasta el día de hoy no nos habíamos ni dado cuenta. Y bueno, gradualmente vamos a ir haciendo prácticas, vamos a ir haciendo técnicas de limpieza para que vayan viendo la diferencia en su energía y en sus vidas. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna ligera duda. Hable ahora o calle para siempre, este es el momento de preguntar. Bueno, vamos a ver si ahorita alguien tiene duda o pregunta, y si no, pues bueno, proseguimos. Esto es algo muy, muy interesante, y la verdad, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando apenas empezaba así a meterme a todo esto, desde niño tuve interés, pero luego quería aprender varias cosas sobre las energías, la sanación, sobre la clarividencia y cosas así. Y normalmente buscaba en internet y lo primero que me aparecía era cosas de chakras y así de que, ay, pero chakras para qué, o sea, que qué aburrido, eso no me interesa, qué voy a andar yo leyendo eso. Pero pues pasa el tiempo y me meto a todo esto ya de lleno y me voy dando cuenta que eso es lo más importante. Entonces, bueno, ay, mira, aquí me traen. Y se me movió Walter. A ver, permítanme tantito, ya volvimos. Es que se había puesto ahí que ocupaba una actualización o algo así, pero bueno, ya le puse que no. Gis, Cris el mejor, bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Excelentes meditaciones, claro que sí, nos vemos mañana, chicos, del grupo en la meditación que tenemos. Marcelo, saludos, buen programa, saludos, muchas gracias. Gis, Cris, yo tengo una duda, ¿qué es la sanación energética y cómo trabaja? Ahorita te voy a responder esa parte, Gis. Cita, éxito, Cris, aquí pendiente para las meditaciones. Espero tener tiempo ahorita de que nos aventemos una meditación, pero pues bueno, el tiempo es medido y tampoco quiero extenderme de más porque ya saben, chicos, que a mí luego ya no me paran con las meditaciones. Aquí voy a tener que estarme midiendo. Ok, bueno, entonces hablando de los chakras, nos vamos a tener que vincular forzosamente a qué es el aura. El aura es cómo se expande nuestra energía a través de todos estos centros energéticos. Estos centros energéticos se mueven, fluyen y empiezan a irradiar o emanar ciertas energías o ciertas vibraciones que son como un huevito de energía. Ahorita les vamos a poner una imagen para que vean cómo se distribuye esta energía en nosotros. Entonces, el aura es el nombre de nuestra energía, que es el receptorio de todas estas vibraciones que nosotros traemos con nosotros. Si mi primer chakra, digamos, está sano, pues la parte que corresponde a este chakra en el aura va a estar fuerte, va a estar nutrida, va a estar luminosa, pero si no es así, mi aura va a estar muy densa, va a estar muy opaca, va a estar muy débil, puede tener fisuras, puede tener abolladuras, puede tener grietas. Entonces eso es lo que genera que cuando yo estoy en un ambiente con muchas personas, las energías del externo se pueden filtrar a través de ahí y afectarme. Si yo estoy vibrando en una baja sintonía, mi energía es como un imán o como un magneto, va a ir atrayendo personas, situaciones, circunstancias que son afines a mi vibración. Entonces si yo traigo mi energía baja, decaída, pues ¿qué creen que voy a atraer a mi vida? Personas que son así también y que vamos a hacer como nuestro clubcito ahí de los deprimidos, o personas que van a venir a mostrarme o a reforzarme esta vibración, o sea, me van a estar como
con un frizz constante vamos a tener roces que me van a estar recordando lo que yo estoy sintiendo, y no es tanto porque la otra persona sea mala, no en todos los casos. Quiere decir que esta persona está sintonizando con esta vibración que yo tengo de sentirme mal, y pues me está ayudando a sentirme más mal. Simplemente me ayuda a reforzar o a hacerme consciente de cómo yo estoy vibrando. Entonces vamos a ver una imagen en donde hay una comparación de cómo es un aura que está baja y un aura que está sana. La que ustedes tienen del lado izquierdo de la pantalla es un campo energético que está débil, que está dañado, que está posiblemente enfermo. Y el de su lado derecho es un campo energético o un aura que está sana, que es vital, que está llena de energía. Pueden notar que la que está del lado izquierdo, a la altura de las piernas de su lado izquierdo, pueden ver que hay un poquito menos de energía y hay pedacitos un poquito que parecen que están solos, a la altura del cuello también. No es uniforme del lado izquierdo del lado derecho. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando las personas están estresadas, están cansadas, están fastidiadas, cuando andamos de malas, cuando nos enojamos constantemente, cuando nada más nos estamos quejando, nosotros mismos estamos afectando nuestro campo energético, tenemos fugas o permitimos que la energía de otras personas se filtre y me afecte. Mas, sin embargo, cuando andamos de buen humor, que estamos con toda la pila, con toda la actitud, que ando de buenas, que me siento bien, que soy agradecido con la vida, que disfruto que estoy viviendo, pues mi campo energético está más fuerte. Entonces ese campo energético, cuando es fuerte, va a repeler todas las vibraciones que no estén acordes a mí. ¿Qué es esto? Si yo estoy vibrando con esa energía, con esa capacidad de alta vibración en vitalidad, en salud, pues yo voy a erradicar todo lo que sea enfermedad, todo lo que sean virus, bacterias, hongos o infecciones, cualquier otra cosa, mi campo energético los va a repeler. ¿Por qué? Porque yo no estoy sintonizado con eso. A menos que en mi contrato de vida, como hablamos un poquito con Walter y lo veremos un poquito más adelante, yo necesito experimentar o vivir alguna enfermedad, entonces aunque yo esté bien sintonizado con la salud, mi cuerpo se va a enfermar. Pero eso es por un plan divino, no porque yo esté generando o afectando mi propio cuerpo. Mas sin embargo, si mi energía está como en el del lado izquierdo, pues sería un milagro que no me enferme, sería un milagro que no me vaya mal, que no me tropiece, que no se me pasen los camiones, que no me mojen cuando esté lloviendo, cuando pasan ahí rápido. O sea, eso es sinónimo de que siempre todo me va a salir mal. Mala suerte, malas relaciones, malos vínculos, malos días. Todo eso me genera, ¿por qué? Porque mi energía está caótica, está débil, mi energía no tiene fuerza. Entonces, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, no importa lo que estemos viviendo, no importa cómo esté a nuestro alrededor, necesitamos mantener un campo energético más fuerte, como el del lado derecho. Vamos a ver una imagen representativa, cómo es un aura sucia que tenemos por ahí. Bueno, esa es una aura limpia. Para darnos una idea de cómo se vería un campo energético limpio, claro que no se va a ver así blanco iridiscente completamente, nuestra aura es de muchos colores, los 7 colores base del arco iris, pero bueno, eso es para darnos una idea. Vemos el blanco y entendemos que está limpio. Entonces, un campo energético limpio quiere decir que yo me siento bien en todos mis niveles, me siento bien a nivel físico, me siento bien a nivel emocional, me siento bien a nivel mental. El me siento bien no es sinónimo de que no me pase nada, no es sinónimo de que no tenga un accidente, no es sinónimo de que no me duelan las piernas porque todo el día anduve parado, no es sinónimo de que me pegué y no me dolió, no es sinónimo de que no me voy a enfermar nunca, no es sinónimo de que no me puedo enojar de repente, que no me puedo estresar, no, no, no. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos venimos a vivir todo el paquete de las cosas que vive un humano. El detalle está en que las procesamos diferente y no permitimos que eso se quede con nosotros. Si así lo hacemos, va a pasar como en la siguiente imagen, ahora sí viendo cómo es una aura sucia. Mira nada más la diferencia. Todo puerco, todo cochino, el campo energético, como los niños pequeños que salen y se revuelcan en la tierra y llegan ahí todos de todos colores, de tierra, de arena, de cemento y de todo lo que hay en el camino. Entonces, aquí estamos viendo que estamos permitiendo que las energías densas o las energías negativas se nos adhieran, y no solamente eso, que entren en nosotros, estamos permitiendo que nos contaminen. Entonces, nuestro campo energético, que es nuestra energía,
Imagínense que a través de nuestros chakras, de nuestros canales energéticos, está fluyendo todo eso, pues obviamente nos vamos a sentir mal. Me voy a sentir débil, me voy a sentir cansado, me voy a sentir sin ganas de nada, quiero estar nada más acostado, o voy a traer mucha flojera, me voy a estar enfermando constantemente, voy a traer dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, muy constantemente me voy a estar enfermando, voy a traer síntomas ahí de que algo no está bien. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros mismos nos permitimos llenarnos de energías negativas o absorbemos energías negativas del exterior. Entonces, una terapia de sanación energética, una limpieza energética o estas técnicas de meditación, ¿qué es lo que van a hacer? Que yo voy a aprender a regular y a canalizar mi propia energía, normalmente a través de la respiración y a través de visualizaciones, para yo ir sacando de mi campo energético toda esta suciedad y ver un proceso o alguna técnica para transmutar, para purificar todo esto, y al mismo tiempo yo empezar a llenarme de energía de luz, de energía positiva. Porque también, si yo de mi campo áurico traigo puro mugrero y pura suciedad y yo saco esto, pero no lo lleno con una energía de alta vibración, pues por sintonía y por vibración de todo lo demás denso que tengo ahí, voy a traer algo igual otra vez. Entonces no es el caso. Yo necesito retirar toda esta energía densa y negativa para poder atraer energía de luz a mí. Que eso es lo que quiero, que en este programa, lunes tras lunes, podamos ir aprendiendo técnicas, podamos ir aprendiendo a reconocer e identificar nuestras emociones, nuestras creencias limitantes, patrones de conducta, y que vayamos poco a poco sanando, poquito a poquito, y irle rascando esas capas de información a través de estas técnicas, a través de todas estas meditaciones. Vamos trabajando varios contextos para que vayan autoconociéndose y para que vayan quitándose una carga del camino. Si alguien tiene una duda, chicos, déjenmela aquí, por favor, para irles respondiendo, porque si no se me olvida y yo hablo y hablo y hablo, y mis alumnos ya sabrán que ya no me paran el pico. Iván, saludos, Iván, y a Max también, que no creo que me esté viendo, pero saludos. A mi tía Gris, que también me está viendo por ahí, saludos a la familia. Linda, gracias por compartir con todos, gracias a ti, corazón, por estar también aquí. Y bueno, por aquí Claudia de Sánchez. Ay, Claudia, hace mucho que no te veía. Un gran saludo. Besotes. Mayra, saluditos a la familia por ahí, a todos. Laura, mi mami. Ah, me dijo que en la entrevista con Walter se me olvidó decir saludos para mi mamá, que no me ha de estar viendo por estar dormida. Pero ahora sí me está viendo. Excelente. Bueno, chicos, si tienen dudas, ya saben, háganmela llegar ahí en un comentario. Bueno, entonces, ya vamos un poquito conociendo la interacción de la energía, cuáles son las bases tras las que se fundamenta todo este movimiento de energía y todo este mundo holístico y espiritual. Todo se va a basar en esto, los chakras y nuestro campo energético o nuestra aura. De ahí van a venir N de técnicas, como les digo, yo tengo conocimiento en Reiki, en sanación energética, que así se llama esta técnica, clariconciencia, y hay muchas otras, algunas de las que también conocí como sanación multidimensional, energía universal, energía crística, y bueno, muchos N's de terapias que tienen un propósito, una finalidad, pero todas son a través de este concepto de energía. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros interactuamos con las demás personas? Como le platicaba Walter el otro día, nosotros tenemos esta comunicación a través de nuestras energías, entonces siempre vamos a estar vinculándonos con las personas que están alrededor de nosotros. Y siempre vamos a estar generando pequeños hilitos o pequeños lazos de energía con los demás. Entonces vamos a ver gracias, Walter, sí. Aquí vamos a ver una imagen de los filtros. Los filtros son, esa es una imagen representativa medio muy visual para que nos hagamos la idea. Cuando nosotros traemos mucha energía negativa cargada en nosotros, esta energía se empieza a hacer parte de nosotros, la incorporamos, la aceptamos, y nosotros mismos le estamos dando el poder. Entonces, si en mi vida yo me he sentido que todo el mundo me agrede, porque mi papá me regañaba mucho de chiquito y mi mamá nunca me defendió y mis tíos también, su forma de hablarme o decirme las cosas era muy agresiva, y luego en el mundo exterior todo lo sentía así a través de la agresión, entonces voy a traer unos lentes, energéticamente hablando, que son como unos velos o unas capas de energía. Entonces yo toda la vida, todas las relaciones, todo lo que yo haga, viva, experimente, lo voy a ver a través de esos filtros.
Por eso es importante que nos vayamos sanando. Si toda mi vida ha sido a través del miedo, pues obviamente tengo unos grandes filtros de miedo que no me van a permitir ver la realidad. Así como este ejemplo aquí, el caballero que tiene lentes de muchos colores. Si él se pone un lente rojo, ¿cómo creen que va a ver todo a su alrededor, todo su entorno? Con esos matices rojos, en tonalidades rojas. Si se pusiera un lente azul, vería todo en color azul. Si se pone un rojo y luego arriba uno azul, pues va a ver todo en color morado. Si aparte se pone encima uno amarillo, pues bueno, no sé qué color salga de esa combinación, pero va a ser ahí una mezcla de esos colores. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Si nosotros tenemos con muchos velos o mucha información de miedo, vamos a ver la vida a través del miedo. Todo nos va a dar miedo, las nuevas experiencias, las nuevas relaciones, los cambios, el confrontar a una persona, el arreglar algo, nos va a dar esta sensación de miedo porque va a tener este filtro. Pero si aparte también tengo inseguridad, pues ¿qué creen? Voy a traer aquí viendo a través del miedo y viendo a través de la inseguridad. Entonces cada vez vamos como sumando filtros y no nos permite que veamos las cosas como son. Las vemos con estos matices o con estos colores que van a distorsionar nuestra realidad. Por eso la importancia de que nos sanemos, por eso la importancia de que hagamos alguna técnica de meditación, de que nos vayamos autoconociendo, porque si no, nos va a pasar toda la vida y toda nuestra personalidad va a ser en base a esos filtros. Quiere decir que yo estoy dejando que el miedo sea el que guíe y dirija mi vida. Yo estoy permitiendo que la inseguridad guíe y dirija mi vida. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, la tristeza, la depresión, el abuso, la violencia. Yo estoy permitiendo que todo eso me ponga esas máscaras o esos filtros y yo toda mi vida voy a estarla llevando a través de ellos. Entonces no voy a poder yo llevar una vida sana, una vida feliz, una vida plena, una vida en armonía, porque yo estoy permitiendo que todo esto me afecte, yo estoy permitiendo que todo esto se posesione de mí de cierta forma y toda mi vida la voy a hacer en base a esas emociones, a esos sentimientos, a esas creencias, a esas expectativas. Entonces, pues bueno, no nos va a permitir que seamos nosotros mismos, van a ser como capas de capas de capas, como en el donde veíamos el aura oscura. En vez de ser pura luz, que es toda mi esencia, mi luz queda completamente encerrada o encapsulada tras todo esto denso que es lo que se está manifestando en mi vida. Entonces yo todos los vínculos que haga van a ser a través de estas emociones, a través de estos sentimientos, a través de estas experiencias. Ahora sí, vamos a ver una pequeña imagen de los lazos energéticos para hacer una pequeña referencia visual. Todas las personas con las que nos relacionemos vamos a generar un lazo. Ese lazo puede ser como un pequeño hilito, el señor, la señora que me atendió en la tienda de una colonia por la que nunca había ido, pero tenía que pasar por ahí, compré un agua y me fui. Pues hacemos un pequeño vínculo como un hilito para coser y pues ese hilo se desvanece, no se sostiene en el tiempo ni en la conexión con la persona, no hay convivencia, pero va a quedar ese pequeño lazo. Ahora, ¿qué sucede con las personas que más nos relacionamos? Generamos lazos o anclas más fuertes. La familia principalmente, porque vivimos con ellos desde pequeños y pues gran parte de nuestra vida, si no es que toda, pues vamos a estar en contacto con ellos. ¿Qué decimos de los amigos? También hay amigos entrañables, amigos que son nuestra mejor compañía durante muchos años de nuestra vida. Entonces generamos también esos lazos de afecto, lazos de amor, lazos de cariño, lazos de respeto, lazos de lealtad. Pero también hay personas, por ejemplo, que nos caen mal o nosotros les caemos mal y se generan estos lazos que son lazos de desprecio, de repudio, de envidia, de mala onda, de violencia, de agresión. Entonces esos lazos pueden ser tanto, digamos, lo positivos como negativos. Es como yo me vinculo con una persona. Estos lazos nos afectan cuando son con una carga negativa, cuando están sostenidos por energías densas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo el hombre, a través de su energía, está violentando a la mujer. Esto puede ser, digamos, cuando en una pareja, y puede ser a la inversa, también la mujer al hombre, puede ser hombre a hombre, mujer a mujer. Pero aquí en este caso, digamos que ellos son novios y pues las famosas relaciones tóxicas que tenemos hoy en día. La chica estaba platicando con un amigo y él le empieza a agredir de que quién es él, que por qué le está hablando, etc. de cosas que hacen los hombres celosos y tóxicos y posesivos. Y a veces, aunque no se lo esté reclamando, no le esté diciendo nada, o desde antes,
ya esa interacción de la energía está sucediendo. La energía de él está forzosamente entrando al campo energético de ella. Lo mismo cuando una persona nos quiere chantajear, nos quiere manipular, nos está mintiendo, nos quiere convencer de algo, nos quieren forzar de alguna manera, sus energías de esa manera nos violentan, es como una estocada en la cual están creando una apertura, una pequeña grieta, un pequeño pocito por el cual entrar y meter su energía y que su energía nos domine. Entonces, cuando sentimos que estamos hablando con alguien y esa persona me siento que me oprime, que no le puedo llevar la contraria, que me está gritando, me está diciendo algo y yo me agacho, entonces yo le estoy cediendo mi poder a esa persona, estoy permitiendo que me agreda, principalmente energéticamente, y ya una vez que yo le cedí mi poder a esa energía, mi físico va a ceder. Yo voy a ser una persona dócil, una persona temerosa, entonces yo le estoy dando el poder a esa persona de que haga conmigo lo que quiera. Esto lo vemos mucho en los casos de la violencia intrafamiliar, también en las relaciones agradables de enemigos que se andan peleando, que se andan ahí cantando tiros y cosas por el estilo. Es esta interacción de víctima y victimario. Nosotros le cedemos el poder. ¿Por qué sucede esto? Porque muy en nuestro adentro, en nuestro inconsciente, en nuestro interior, como en estas capas de la energía densa que veíamos en el aura oscura, esa oscuridad es energía o información donde yo me siento víctima. Al yo sentirme víctima, ¿qué creen que es lo que mi energía va a traer hacia mi vida? Pues un victimario, alguien que haga el rol que a mí me falta para que yo pueda ser una víctima. Si yo siento que todos me agreden y que todos la traen contra mí, pues voy a traer ese tipo de personas a mi vida. Entonces no tanto es la culpa realmente de esa persona que viene y me trata mal, sino pues cómo estoy yo vibrando para atraer ese tipo de personas y permitirles que estén en mi vida. Ese es el problema real. Y luego acabamos así como esta imagen, con muchos lazos, donde nosotros cedemos, donde nosotros permitimos que esas personas nos dañen, nos agredan, o simple y sencillamente, cuando nuestra familia quiere que nosotros seamos algo que no somos o no queremos ser. Y ahí traemos todas las lealtades, todas las obligaciones familiares, todos los deberes, es que tú debes de ser igual que nosotros, es que toda la familia han sido arquitectos, tú tienes que ser arquitecto. Toda la familia ha sido doctores, o tú también tienes que ser doctor. Toda la familia ha sido, contadores, tú tienes que ser contador. Entonces nos empiezan a poner como esos lazos para dominarnos, para ejercer una voluntad, la de ellos, sobre la de nosotros, y que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Entonces terminamos todos llenos de lazos. Eso con la familia, eso con las amistades, eso con las relaciones, eso con los trabajos. Entonces no es sano. Porque nuestra energía se ve transgredida, nuestra energía se ensucia, nuestra energía empieza a generar conflictos entre vibrar en lo que nosotros somos y tener toda esta carga de lo que nos están diciendo que tenemos que ser. Entonces la sanación también me va a ayudar, una, a ir quitando toda la energía, toda la información que a mí me está generando que yo permita que esta energía externa de otra persona ingrese en mí. Otra, irme quitando estos lazos tóxicos en donde yo le estoy cediendo todo mi poder a esas personas. Porque aunque no lo queramos, le cedemos el poder. Simple y sencillamente al decirnos, ay, es que tal cual persona ya me está diciendo, ya me está haciendo, ya esto, ya lo otro. Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los que le estamos cediendo el poder. Por eso necesitamos irnos limpiando de todo eso. Vamos a ver rápidamente si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos dicho, lo que hemos platicado. Cris, una duda, ¿cómo puedo empezar a sanarme? Pues mira, ahorita, rápidamente, a través de respiraciones, tú puedes ir limpiando todo esto que estás sintiendo. Ahorita ya nos empezamos a estar en cuenta regresiva para terminar este primer programa. Realmente, sí, busqué lo más poco de información y más concreto para poderles transmitir en este tiempo, pero pues bueno, como decíamos el otro día, es un tema muy largo, es un tema muy interesante. Pero lo que podemos hacer es respirar. Voy a sentir estas cosas desagradables que no me gustan. Voy a respirar una luz con un color dorado muy brillante. Entonces yo al respirar voy a inhalar toda esta luz, voy a sentir cómo me llena esta luz, me empiezo a alinear con esta luz y al exhalar permito que esta luz se lleve todos los sentimientos, sensaciones, emociones negativas.
La próxima emisión que tengamos aquí el próximo lunes, quisiera que hagamos una meditación de sanación en la cual vamos a ir trabajando un poco con estas energías, con estas emociones, vamos conociendo cómo es esta dinámica. Quédense con una pequeña herramienta que pueden usar en el día a día y esto les va a servir para que vayan viendo cómo se sienten, cómo van cambiando, cómo su energía se va renovando. Y pues bueno, así cada uno de estos episodios que tengamos, me gustaría que trabajemos cosas diferentes, que me vayan contando sus experiencias, cómo se sienten, cómo les ha servido esto. Y pues bueno, por el día de hoy, en cuanto a información, va a ser todo, porque si no, me voy a comer tiempo que no me corresponde y pues tampoco es la idea. Entonces, bueno, si tienen dudas o algo, con toda confianza me pueden buscar en Facebook, Conexión Espiritual Cris Huerta, ahí yo les puedo también seguir resolviendo sus dudas. Me pueden localizar también por WhatsApp al 812-33-80-400. Si estoy ocupado, que ando en terapias, que estoy en meditación o algo, mi celular lo ignoro por completo, pero ya que termino, empiezo a checar mensajes, empiezo a checar pendientes. Entonces, si me tardo un poquito en responderles, por favor, un poquito de paciencia, porque de repente sí ando muy apretado en tiempo, pero con toda confianza me pueden preguntar sus dudas. Si quieren terapias o si quieren entrar a un curso a través de lo que es el Reiki, pues bueno, ahí escríbanme y ahí estaremos al pendiente de todos sus mensajes. Les recuerdo que necesitamos a 2 voluntarios para el próximo programa que venga con Walter, ya que Walter no quiso, dice que él tiene que estar conduciendo y que no sé qué. Pues bueno, ocupamos a 2 personas voluntarias que no sean mis alumnos y que no sepan de Reiki de preferencia, para ver cómo es su experiencia a través de esta energía con una terapia de sanación, cómo es para ellos sentir todo esto. Y pues bueno, ya a ver si así convencemos a Walter después. Entonces bueno, por mi parte ha sido todo, espero que esta información haya sido de su agrado, que les pueda servir en su vida y pues bueno, sin más por el momento, nos estaremos viendo el próximo lunes. Que tengan una hermosa noche.